partido han elegido 4-5-1. Intentarán pelear por el control de la pelota ahí en el cinturón de la cancha, en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de ganar en superioridad. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Que le ha quedado fácil el defensor. Andrés Guardado. Layún. Torre Nilo. Hernández. No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Choque para quedarse con la pelota. Eden Hazard. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Mertens. Le pegó. Nuevamente el arquero está excepcional. Y sale para un tiro de esquina. Lukaku. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Andrés Guardado. Hernández. Quizás sacará algo desde el centro. El centro justo a las manos del arquero. Layún. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Miguel Layún. El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. Guardado. Tiene espacio para sacar el centro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Mirá lo del asistente, levanta la bandera, fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante de encontrar.
La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Gigantesca atrapada de este arquero. Chicharito Hernández. Se viene un lateral. Torre Nilo. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Consecuencias, se llevó por delante al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro aceptó. Andrés Guardado. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Terminando la primera parte de este internacional amistoso sin gol aún. Creo que lo único que falta en este partido es el gol, porque realmente hemos visto un partido muy entretenido. Mueve piezas el técnico, a ver si le da resultado. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Marco Fabián Jiménez. Pelota levanta. Se viene solo ante el arco. Mertens. Lukaku. Andrés Guardado. Se
pasó otra vez ese gol. Cuarto árbitro ha recibido la indicación, en el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio. Bastante raro, porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal. Moussa Dembélé. Lukaku. Giovanni Dos Santos. Comete la falta y ya tiene tarjeta. El árbitro ya lo tenía marcadito, es amarilla. Había ganado ese rato. Estiró la piernita, buscaba la pelota, pero se encuentra con el contrario. Falta, no hay duda, que no reclame nadie. Si no puede haber duda en esta jugada, es falta y ya está. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido, también el marcador, por eso se viene el nombre de refresco a la cancha. Pensé que estaba ahí. Eden Hazard. Ahí está, regalito. De lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivocación ha sido mutua, pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos. Moussa Dembélé. Está y le pega. Este portero que lo hace ver todo fácil. Carlitos Vela. ¡Gol!
disparó. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, claro, pero también contundente. Eso es lo que quieren ver los técnicos, saber qué jugador se puede poner la camiseta y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen. Vamos a ver. Si acá hay que sacar conclusiones, yo creo que hay muchas por sacar, tanto para el ganador como para el perdedor. Esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor. Triunfo para ellos, Mario. La victoria a pesar de terminar con menos jugadores en la cancha. ¡Qué coraje y qué esfuerzo colectivo!